Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luce Televisión y también a través de nuestras redes sociales que podéis ver el, el programa en directo o bien escucharlo en la radio tradicional de toda la vida, en la 97.3 para la capital y los 80 pueblos de la provincia y también a través de las aplicaciones de Antena Huelva que descarga la aplicación en Google Play o en Play Store. Y, puedes tener la radio en cualquier parte del mundo. Bueno, pues acabó la temporada, vamos a hacer balance de lo que ha generado el Recre en esta temporada 24, perdón, 23 24 y lo que podría pasar de cara a la temporada 24 25. Ya sabéis la incertidumbre, eh, todo depende de Comas, si responde a la oferta se le cruzarán los cables en algún momento y dirá: Me hago cargo de la entidad, vendo la entidad, acepto la propuesta que me han hecho. Pero como es imprevisible, o sea, aquí esto sí que no lo podemos dominar. O sea, depende de él. Imagino que la, la propiedad, pues, habrá dado órdenes de que mientras Coma responda pues habrá que seguir haciendo ya el equipo de cara a la próxima temporada, habrá que dar baja, alta, fichar, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello tenemos a Oscar Aria, que es el director deportivo de la entidad que amablemente ha aceptado nuestra invitación. Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, encantado de tenerte por aquí. Gracias. Ya en veranito comienza ahora el trabajo duro para vosotros. Sí, bueno, sí. el trabajo, digamos, un poco ya eh, empieza la toma de decisiones. El sí. trabajo se va realizando durante, durante el año, que es donde se va sí. se va planificando, se están viendo cosas, eh, se están marcando líneas de, de trabajo y luego cuando llega el momento termina la temporada, sí. se cierran los, el mercado, digamos, diga, eh, se cierra lo que es el, sí. la temporada en curso. Y empieza el trabajo un poco de las direcciones deportivas de los clubes en cuanto a, a, a la planificación y a la gestión de, de las plantillas, ¿no? Muy bien. Bueno, le preguntaremos muchas cosas, Oscar, que los oyentes nos demandan. Vamos a lo de Pascri, que viene de Oxford, muy buena, con la camiseta del Oxford. ¿Qué tal, Paco? Que ha que ascendido buena. a segunda división. Sí, hemos ascendido a lo que llaman la Championship, que es la, nuestra segunda división de aquí, después de 20, creo, 9, 29 años, creo, 95 cinco y bueno eh, quedando sexto en liga regular se enfrentó al al tercero le ganó y luego la final en Wembley al Bolton y no eran favoritos ganó 0-2 y ha subido a segunda división Bien. así que Veremos un poquito de mejor fútbol el año que viene por allí. Buena categoría. La, la Premier, sí, el primero, sí. después la segunda división, inglesa... que es muy buena categoría. Sí, incluso la Lee Kwan está un poquito por encima de nuestra primera segunda federación, sí. sin duda. Sí. Bueno, a ver si hace Oscar Estión ...y con el off lo trae para el Colombino. No sería mala idea. Bueno, no le preguntaremos a Oscar que hay, que hay personas preguntando, Paco, ¿habrá colombino este año? Bueno, de momento el club ya tiene los derechos adquiridos porque Óscar Romero cedió los derechos al club. Ya no sabemos si habrá o no colombino. Yo creo que va a haber colombino, le preguntaremos a Oscar Bueno, Rafa Mora, periodista compañeros, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Bueno, se acabó la temporada. Al fin y por fin, con esa, ese sabor de los labios que se nos quedó, quiero playos, quiero ver a 20.000 personas en el Colombino. Sabor agridulce, ya mm. ahora lo comentaremos, lo analizaremos. La temporada ni mucho menos ha sido mala, es decir, yo creo que, que ha sido notable porque el equipo no ha pasado apuros en ningún momento en el primer mm. año en la categoría mm. y a partir de ahí, bueno, pues ha ido creciendo, creciendo. La lástima ha sido que... Realizó una recta final de primera vuelta y un inicio de segunda que demostraba que podía ser perfectamente quinto. Yo nunca lo vi del quinto hacia arriba porque no estábamos, no estábamos no. a la altura ni de plantilla ni de presupuesto de Castellón, Ibiza, Málaga y Córdoba. Estuvimos cerca del Córdoba, pero ese día, al igual que con el Málaga, nos demostró que ellos estaban un peldañito por encima. Pero el regreso sí podía haber sido quinto. La lástima es que... Eh, ahora entraremos en análisis, no ha dado la gasolina, no ha aguantado el 11 el titular, el equipo se cayó también un poquito en, en el mes de marzo-abril y le ha costado caro porque venía un Ceuta como un ciclón que mm. se ha reforzado en el mercado de enero que, que fichó un futbolista que el Recre lo, lo quisiera y no lo puede tener mm. y bueno y, y con eso pues el Ceuta ha sido capaz de enganchar siete victorias seguidas nos pasó cuando le habíamos sacado nueve más a Verá cuando se le ganó aquí en Huelva y se nos queda un poquito de sabor agridulce de que la quinta plaza la hemos tenido ahí y yo sin ningún tipo de presión me hubiera encantado ver al Recre con un con una Ponferradina en un playoff que, si quedábamos eliminados, no pasaba nada. Pero si pasábamos, estábamos a dos partidos de segunda división. Sí. Pero no ha podido ser. Bueno, hablaremos de, de esta temporada, pero fundamentalmente a mí me interesa más qué va a pasar en el futuro, que hay mucha incertidumbre en la ciudad y en los aficionados. Feliz, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Cantado de tenerte por aquí. Igual, un placer. Tú has quedado, no sé. Eh, sí, ...desencantado, pues, decepcionado... Sí, sí, ...triste, pues, como. Sí la verdad, palabra que tú definirías... Sí es que, ...la que, situación. Que el objetivo está cumplido... ...el objetivo que se había uh -huh. programado... ...por parte de la entidad se ha cumplido... ...si ese era el verdadero objetivo o no... ...pues no lo sé... Eh, ...de hecho he escuchado hablar a, a Jesús... ...al presidente, decir que ha sido... ...una temporada sobresaliente... ...el, el entrenador ayer en rueda de prensa... ...dice que estaba contento con lo que había acontecido... ...personalmente... ...yo me queda esa sensación de que era esta la temporada... ...porque los trenes eh, en la vida llegan una vez... ...a lo mejor pasan dos o tres... ...pero esta era una, una temporada para haber ascendido... ...es verdad, como bien dice, que se comenzó... ...un poco de, con dudas y tal... ...pero luego el equipo empezó a crecer, a sumar... ...y llegamos a ese mercado de invierno... ...pues con muchas posibilidades, quinto... ...y bueno, y con posibilidades... Desde aquí está Oscar. No se decidió a lo mejor pues. apostar por esa ficha libre. Y yo veía que, que el equipo podía. Lo que luego ya me ha decepcionado totalmente. en la segunda. porque si miramos los números del de, de resto de la segunda mitad de la campaña. es de, de estar metido casi en el sótano de la clasificación. Pero. pero aun así. Si miramos que hemos perdido con el Linares Con el Baleares, no vamos a ir más allá Y el Granada, serían nueve puntos No estaríamos hablando del quinto no. puesto estaríamos es hablando... Ha sido un punto de doce posible Frente a los equipos que han descendido es que, ya, es que digo sí. que ya con esos nueve puntos Estamos seguros que con estaríamos menos, Con no, quinto, con, con, tres, con tres No, no, pero con tres. que estaríamos cuarto, que no estaríamos ni tan siquiera sí, quinto Yo siempre. creo que ha sido la ocasión es ¿Qué va a acontecer? Y luego, en el fútbol se habla de proyectos Pero yo creo que en el fútbol no existen proyectos si las cosas van bien, van bien, y si no, ahí está el Barcelona, eh, proyecto, te fichamos esta semana, la semana que viene te echamos. No nos interesa. Pues yo creo que en el, 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 el fútbol no hay proyecto. Y lo último que ha hecho, lo, lo que nos podemos quedar de, de Abel Gómez en esa recta final, la verdad que a mí no me ilusiona para la próxima temporada. La temporada anterior no quedó primero, no jugó. Eh, 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 entró directamente a ascender esta segunda se ha quedado con el equipo que yo no sé lo que ha pasado si es que estaba falto de ritmo si se le ha ido la gasolina como decía paco pero son los mismos jugadores que lo han hecho bien yo creo que con un poquita cosa que se hubiese hecho se hubiese logrado y a mí me da mucha pena de no haber eh, entrado haber cogido haberse montado en el tren en haberse montado en ese tren y hoy estaríamos hablando de otra cosa, porque a mí me dio mucha pena el sábado ver el estadio como estaba cuando yo esperaba que íbamos a tener una, una cantaquilla. Además, cuando yeah. eh, el ayuntamiento ha dicho que se tiene que autofinanciar el recreativo. Y yeah. esta temporada que viene eh, hay que poner mucho dinero. El ayuntamiento va a poner lo que realmente haga falta. Sí, el pago del concurso, para, para de los proveedores, de exactamente. Hacienda. Eso sí. Entonces, y, y el propio entrenador decía ayer el año que viene lo intentaremos vamos a ver si el año pasado era la de mantenerse la de cogerle eh, eh, el, el estatua a la categoría la del año que viene debería de ser la del ascenso tendríamos que pensar en eso Felipe, pero de, es que me da la sensación que no va a ser así pero por eso entiendo por eso, que esta a... ha sido la temporada este ha sido el momento y se nos ha ido Depende para de lo... mí bueno. decepcionado oscar sobre el mercado de invierno no ha fichado a más jugadores porque no has podido o porque no habéis querido. Bueno, no, eh, el tema de, lo, de los fichajes, de los jugadores, de la valía, de los futbolistas y demás es un tema muy subjetivo, ¿no? Eh, y luego al final eh, tendemos a valorar las cosas en función de, de percepciones que tenemos. ¿no? Hablamos de a lo mejor de, de buenos jugadores eh, por un detalle, hablamos a lo mejor de malos jugadores porque no juegan cuando no sabemos si juegan, si son buenos regulares o malos. Eh, entonces son, son muchas veces percepciones lo que se tiene. Nosotros trabajamos buscando eh, alternativas siempre que nos enriquezcan y que hagan mejor el equipo. Eh, teníamos una planificación cerrada con, con incorporaciones que podían ser importantes para nosotros, pero bueno, eh, aconteció lo que aconteció y hubo que parar, eh, pararlo todo. Eh, ...se de, nos desmontó lo que lo que teníamos en, en, en mente y que teníamos cerrado, porque estaba cerrado, acordado, a falta de firma. Y a los pocos días, pues bueno, eh, cuando se nos autorizó pues pudimos... volvimos a retomar el tema... ...pero ya teniendo que un mercado mucho más reducido... ...con pocos días y con pocas opciones... ...entonces... Eh, ...hicimos incorporaciones, todas consensuadas... ...siempre todas la, la, las decisiones que hemos tomado tratamos de consensuarlas con el cuerpo técnico... Y, y las necesidades que, que, que tiene el equipo, que podía tener el equipo, nosotros teníamos un margen, pero un margen escasísimo, uh -huh. escasísimo en comparación con otros clubes. Hay veces que se escuchan ¿no? las comparativas con, con respecto a otros y, y no se pone sobre la mesa el, 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 el coste económico de, la, de las cosas, es como si no, uh -huh. no tuviesen valor o, o, o el dinero estuviese debajo de los colchones, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo muy simple que creo que lo he comentado alguna vez. El, el, el Melilla, un equipo que ha descendido en el mercado de invierno, ha hecho una, una inversión de en torno a los 400.000 euros. Correcto. Daniel Entonces, Alejo es el director o fue el director deportivo nosotros, de, del Melilla. Nosotros, en el mercado de invierno, hemos gastado algo más de 50.000 euros. Jo. Entonces, hay, hay una, una diferencia muy importante. Eh, ...que evidentemente, pues bueno, tratamos de ajustarnos... ...porque eh, hay una realidad... ¿eh? ...nosotros venimos de una situación muy delicada... ...el club lleva una serie de años... ...con, con muchísimos problemas... Eh, ...yo mismo, en mi época de futbolista... ...hace ya muchísimos años, pues... ...estuvimos encerrados en el vestuario... ...que lo cobramos, el club al borde de la desaparición... ...y yo no voy a, a favorecer decisiones... ...que puedan hipotecar el futuro del club, como entenderá". O sea, ¿se puede decir que no ha fichado porque no ha podido?... Hemos tenido un margen económico muy, muy justito que no nos daba para lo que queríamos. Y traer un jugador para callar las bocas de, de, de la gente que dijesen que hemos firmado sabiendo que no nos va a dar rendimiento o que no es lo que necesitamos, pues entiendo que es una mala inversión. Entonces sí. prefiero apurar las opciones y, y esperar como hemos hecho a, a Pablo, que, que bueno, aunque ha llegado tarde, pero bueno, se ha demostrado que, no, que nos ha ayudado. ¿Te he querido entender qué has dicho? Te he querido entender. Que teníais algo fichado, pero por el tema que ocurrió y aconteció, frenasteis. Pero ¿Y por qué se dice eso ahora y no se dijo antes? Porque, Porque tú, a ti se te preguntaba y tú decías que, que no encontraba el perfil idóneo. Sí, correcto. Pero, es, pero ¿por qué no se dijo en ese momento? Sí lo teníamos, pero cuando hemos querido, o cuando no ha autorizado por el problema, se pudo haber... Porque nosotros no estamos continuamente lamentando de situaciones. Ya ha terminado la temporada, uh -huh. hemos trabajado con, lo, con los recursos que hemos dispuesto y en los momentos que ha, ha habido circunstancias que han influido, pues bueno, hemos tenido que, que asumirlo. Oscar, ¿se no? puede decir que, que, que Comas ha frenado vuestra hoja de ruta? ¿Ese, ese titular podría ser válido o no? Bueno, mira, no, este es un tema que. Mmm, que aunque a mí me afecta directamente, porque, porque afecta al, al presupuesto que luego se gestiona para, para sí. la planificación, eh, no me compete a mí el, 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 la solución claro. de esto, ni, ni, ni el estar aquí debatiendo sobre sí. la situación esta, porque entre otras cosas no está en mi mano la, sí. la solución. Sí es verdad que esto todos conocéis perfectamente la uh -huh. problemática que conlleva y que, y que en la que está el club desde, desde hace uh -huh. algún tiempo uh -huh. y que a raíz de esta sentencia pues bueno esto se acrecenta tanto en lo institucional como en lo económico eso es una realidad que está ahí que el que no la quiera ver pues bueno, si no la quiere ver que no la vea pero sí. yo creo que todo el mundo es plenamente conocedor de que de que ahí hay una situación en la cual los que estamos en el club ahora mismo y estamos trabajando estamos trabajando con muchas dificultades. Claro. Pues claro, es que esto de coma se puede resolver eh, la semana que viene que se le cruce los cables y decida vender o, o, o pasar un año y mientras tanto vosotros no sé cómo, cómo vais a manejar esa situación, mira, qué os han dicho de la propiedad, mira, cómo nosotros, vais a trabajar con esta incertidumbre. Mira, esto, aunque Félix ha dicho que él no cree en los proyectos, esto es un proyecto uh -huh. y los proyectos eh, se empiezan como por ejemplo ha sido el proyecto del Castellón, uh -huh. que es un proyecto eh, con un grupo inversor que entra, que planifica para conseguir el ascenso, el año pasado se quedan hasta el último partido y siguen creciendo, siguen creciendo y este año han hecho las cosas y han conseguido el ascenso. Y siguen trabajando seguramente para el año que viene mantener la, la categoría. El hacer las cosas de prisa y corriendo con, con una inmediatez, eso normalmente no, no trae buenos resultados. A veces sí, puede ser porque el fútbol es así de imprevisible. Pero las cosas salen mejor cuando se planifican no, es que... y cuando se trabajan y cuando se hacen con unas expectativas de crecimiento. Y nosotros hemos empezado este año un proyecto a cuatro años en el cual en esta primera temporada hemos, sentado lo, hemos puesto los cimientos de lo uh -huh. que es este proyecto. Creo que ha habido un crecimiento exponencial en el club en todos los aspectos. Creo que se está haciendo un trabajo fantástico. Desde luego en el club estamos bastante contentos y bastante satisfechos con lo que se está realizando porque creo que... Que bueno, tanto a nivel de la mejora de las instalaciones, una ciudad deportiva que teníamos que estaba mm. totalmente inoperativa, con un estadio colombino que estaba prácticamente en una situación bastante desoladora, eh, con una estructura eh, profesional de club que prácticamente no, no existía, con unas categorías inferiores que tenían que trabajar y entrenar en, en diferentes pueblos y campos mm. repartidos por la provincia, en la cual hemos conseguido este año cinco ascensos de, de categoría, y con un primer equipo. Eh, que bueno, que ha dado un salto de calidad brutal, ¿no? Con futbolistas que hemos tenido que este verano que intentar buscar salidas, que no hemos podido con todos, ¿no? Aunque la gente piensa que no hemos quedado con lo que hemos querido, no. no. Nos hubiésemos gustado hacer una remodelación más profunda de la plantilla, pero no teníamos recursos para, para hacerla. Hemos hecho lo que hemos podido. De jugadores que nos ha costado dinero que salieran, pues tenemos ahora futbolistas que cuestan dinero y que hay clubes que están interesados en comprárnoslo. Creo que, bueno, que en definitiva, a grosso modo y mirando así muy por encima, creo que para un primer año de un proyecto que va a cuatro años en el cual vamos a seguir dando pasos hacia adelante, creo que el balance es muy positivo. Y el proyecto, pero el proyecto va a cambiar algo, vaya a seguir igual. la propiedad, oye, los pensamientos eso. que tenías establecidos desde el principio, seguid adelante y no cambiarlo a pesar de la incertidumbre de comas. Nos, es que nos, nosotros no sabemos lo que mañana va a llegar. Ya, por eso te digo, Entonces, como nos, no sabéis nada, vosotros no, vais a seguir haciendo no, lo mismo. Nosotros seguiremos trabajando, sí? lo que sí vale. que es cierto es que eh, a lo mejor las condiciones de trabajo, pues no sé si se modificarán o no, porque uh -huh. eso no está en nuestra mano. Ya. Ahora bien, nosotros vamos a seguir en la línea de lo que, de lo que queríamos hacer. ¿no? Esta temporada ya hemos hecho unas renovaciones de, de los futbolistas que consideramos que eran importantes y que eran pilares fundamentales para el crecimiento del club. Y ahora, pues bueno, que seguiremos creciendo y seguiremos intentando mejorar el plantel con respecto al de este año para el año que viene y seguir sentando las bases para, para que el club, pues bueno, tenga la solidez suficiente y se pueda autos, ser autosuficiente, ¿no? Antes que se me olvide, Félix, te dejo la pregunta que voy a hacer, que me interesa. Lo de la cantera me parece que se ha valorado poco y yo le doy un valor porque... Eh, el año anterior, cinco descensos de categoría, ya sabéis que el Infantil jugaba o en La Palma o en Beas o en Triguero, tenían que entrenar en Pontombría, en Gibraltar, donde le dejaba, afortunadamente, ya los equipos de la cantera pueden entrenar en la Ciudad Deportiva del Recre, pueden jugar en la Ciudad Deportiva del Recre y han conseguido cinco, cinco ascensos de categoría. El eje básico de este éxito en tan poco tiempo de los ascensos, ¿en qué lo podemos centrar?, bueno, yo creo que eh, al final eh, las personas que están trabajando en el día a día, pues tratan, digamos, de, de, de estructurar bien el funcionamiento de, lo, de los equipos. ¿no? El poder volver a nuestras instalaciones a entrenar, pues ha, un, ha supuesto un salto importante en cuanto a, a, digamos, a la preparación y a la formación de, de los chicos y al rendimiento que se, está, que se está consiguiendo en los partidos. Creo que el trabajo de castación que se ha hecho también ha sido positivo. Los equipos, pues bueno. Eh, Dentro de las dificultades que, que, que tiene la institución, pues bueno, han ido saliendo, sacando adelante su, sus competiciones y, y consiguiendo objetivos que son importantes para el club, ¿no? Porque tener el filial en, en tercera federación o, o, o el juvenil en División de Honor... creo que son pilares muy importantes de un proyecto que... como es este, que, que intentamos que... o vamos a intentar que la cantera tenga un peso específico grande dentro de lo que es la institución, con lo cual, bueno, ya el otro día jugó Paolo un rato, que el año que viene, si Dios quiere, pues será uno de los miembros de la primera plantilla. Por pues eso me alegra eso que dice. Como, como otras opciones que estamos trabajando y que estamos valorando de cara a futuro, siempre en esa línea de, de priorizar lo, lo unubense, ¿no? O sea, podría ser titular Paolo, será jugador de la primera plantilla la próxima temporada. Sí, con toda seguridad. Sí, me, me me alegra por el chaval, yo creo que se lo ha merecido. Y creo que tiene nivel ese futbolista. Que, que, ¿eh? que seguía pensando y... yo que no creo en los proyectos y te dejo la, la palabra, Rafa. Pero vosotros sí. Y, y el proyecto objetivo creo que va un poco unido. ¿Cuál es el objetivo real de la te próxima temporada? Porque si hay un proyecto de afianzarse en la categoría, el paso siguiente, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo? Seguir creciendo. Nosotros somos un proyecto a cuatro años, como hemos dicho, y el objetivo es tratar de volver al fútbol profesional o preparar el equipo para la vuelta al fútbol profesional. Pero ahora años. que estamos prácticamente a que empiece la campaña de abonados, ¿qué hay que decirle al abonado? ¿Que vamos a seguir creciendo o que la temporada que viene... Tú interpretas las cosas como a ti vamos, te, vamos, te sí, venga aire, mejor. Yo soy así. Si decimos que queremos seguir creciendo... Queremos seguir creciendo. Este año hemos hecho una gran campaña, creo que magnífica. Eh, nos ha faltado la guinda al final. Eh, es una lástima. Pero, pero es así. Hemos quedado sexto. El año que viene queremos tratar de mejorar el plantel. Tratar de mejorar las instalaciones. Tratar de mejorar las infraestructuras que, que, que tenemos. Tratar de mejor, mejorar la estructura. las categorías inferiores. Queremos seguir creciendo a todos los niveles. Y eso nos va a llevar a que el primer equipo también siga creciendo. Hablando de crecimiento. Eh, has dicho que hay jugadores que hoy tienen un valor. Tú vienes de un equipo, lo último que estuviste en Sevilla, que era un equipo vendedor. El Cádiz, el último que bueno, estuviste bueno, en el Cádiz. Bueno, eh, eh, bueno, pero me sí. voy al Sevilla, que era un equipo vendedor. Se puede ver que se pueden vender esos jugadores que son insignia del recreativo esta temporada y que están renovados. Cualquier jugador y siguiendo con el ejemplo que has puesto del Sevilla, en el Sevilla tiene un lema de cualquier futbolista que venga por un precio fuera de mercado se vende. Ahí no hay ningún tipo de duda. Aquí estamos todos absolutamente en venta. Yo y una cualquier venta que se pueda producir, lo que va a generar son unos ingresos para seguir creciendo. Era la pregunta. Te dejo, Rafa. Ahora eh, Ahora personalizamos en esas sí, posibles sí, sí, ofertas sí, sí. sobre jugadores determinados. A ver qué hay por ahí. A mí me gustaría preguntarle a Óscar, porque lo hemos comentado muchas veces durante las tertulias, y él también lo ha comentado, que nos hemos quedado a muy poquito. Quizás la palabra no es decepción, pero... Eh, cuando tú haces 10, 12 fichajes, está claro que el porcentaje de una dirección deportiva es muy difícil que sea un 80 un 90%. Siempre hay un jugador que no te sale, que no está o que le pasa algo y no da el rendimiento que tú esperabas. La segunda línea te has quedado un poquito con un sabor agridulce. Esto. Cuando. La segunda línea te refiero al banquillo. Siempre se ha hablado de que tenemos un 11 muy competitivo o hemos tenido un 11 muy competitivo, pero al equipo le ha faltado. Le ha faltado gasolina quizás en determinados partidos, bueno. otras ideas, otro futbolista eh, en, en minutos determinados. No, no me refiero a nadie sí, no, personalmente, te entiendo, te entiendo, te entiendo. pero ha faltado ahí un poquito de acierto. Quizás con ese poquito de acierto eh, sí. Abel hubiera tenido más posibilidades de decir, pero... se me atasca el partido, tengo donde elegir. Sí, pero... Eh... Para que un futbolista sea rentable O te dé, digamos, cierta seguridad Tiene que gozar de los suficientes minutos eh, Por ejemplo, te pongo un ejemplo Miguelete ha jugado poquísimo Yo no sé Es que casi dice no que, lo hemos visto ¿sí? Porque ha jugado 10-15 minutos ¿Y cómo catalogamos No eso? se puede definir ¿Entiendes? No Entonces, se puede definir. claro, son circunstancias de, Con jugadores que no se conocen bien Pues se tiende a pensar que son malos entiende y sin embargo a lo mejor las circunstancias, el pensamiento del entrenador en un momento determinado porque no le, no le a lo mejor él tiene en mente una idea y, y, y no se atreve a modificar porque le da seguridad o, o determinado jugador cuando él está en el campo considera que es importante y tal eh, hay muchas cosas que influyen en, 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 en que un futbolista participe más o participe menos lo que sí que a veces es un poco injusto es catalogar de fracaso a un jugador, no, no por mí, da igual que me digáis lo que sea, me refiero por el propio jugador, que se le catalogue como, como malo, entre comillas, cuando a lo mejor eh, no está teniendo la participación necesaria o no tiene la confianza suficiente, o porque a lo mejor juega a lo mejor y juega en una posición que no es la suya, con lo cual su rendimiento también se ve deteriorado o porque a lo mejor no tiene esos dos o tres partidos consecutivos que, que al futbolista le dan esa seguridad de, de poder encajar y desarrollar su fútbol y demás. Entonces, esas son situaciones que pasan habitualmente en el mundo del fútbol porque eh, nosotros gestionamos la plantilla, o sea, planificamos la plantilla, firmamos los jugadores y luego los entrenadores deciden. Utilizan la plantilla como mejor consideran. Yo no le puedo poner ningún pero a Abel al respecto. Hemos llega quedado esto. Llega con el consenso de Abel, mi este, Sí, todos estamos los sí, con sí, en sí, este jugador. Sí, llega con el consenso. Lo que ocurre que luego las circunstancias pueden modificarse. Esto, el fútbol, es algo dinámico, es algo vivo. Eh, muchas veces la, la, las circunstancias eh, semanales o, o de clasificación o de estados de formas de la plantilla, o de, etcétera, etcétera, influyen en que el entrenador tome una decisión o tome, o tome otra. Lo que sí que está claro es que son jugadores los dos, tanto Álvaro Busto, que es un futbolista de reconocido prestigio y, 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 y valor tanto como Miguelete, eran futbolistas que podían haber tenido una participación mayor y no la han tenido. Pero al igual que otros que han estado desde el principio, ¿no? Como Alejandro Galvez, o Raúl Navas, o Antoñito. Eh, ¿Entiendes? Hay muchos futbolistas que han podido tener más presencia que no lo han tenido porque el entrenador es el encargado de gestionar la plantilla. Pero no podemos catalogar a esos futbolistas como malos. ¿Entiendes? Los catalogamos como malos cuando su rendimiento no es el adecuado cuando juegan. Podemos decir que al final no han sido efectivos sus rendimientos, pero no los cataloguemos como malos, sí, no, no por mí, sino por ellos. Pero el caso, por ejemplo, de, de Pablo Caballero, él mismo me imagino que estará contrariado porque a poco que hubiera estado Pablo un poquito más, hubiera aportado una. Bueno, porque de... has captado tres partidos y medio y he metido cuatro goles. Hoy tres estaba, partidos Hoy y medio. he estado hablando con él un rato y hemos si estado hablando en justamente eso. Entiende Que ha sido una lástima que. Que la problemática que ha tenido, pues bueno, le haya dado más lata de la, de la que todos pensábamos y, y ha tardado mucho más en estar disponible para, para el técnico. Sí. Con nada que hubiese estado un mes antes, pues bueno, a lo mejor nos podía haber ayudado más, y nos hubiese dado más alternativas, pero bueno, las previsiones que había de su recuperación, poquito a poco, cada día se alargaban un poco más y, y eso nos ha, nos ha perjudicado. Oscar, esos jugadores que han nombrado y que han jugado muy poco, y si han jugado pocos porque el entrenador, al parecer, no cuenta con ellos, no seguirán, supongo, ¿no? La próxima temporada. Si bueno, el entrenador eso, no ha contado este año, las pregunto Las decisiones de la planificación, lo primero en saberlo serán los jugadores. Uh -huh, no voy a hablar aquí de ese tipo de cosas porque no me parece ético. Perfecto. Has hablado del capítulo de renovaciones, de la gente que, que se ha renovado. ¿Se cierra ahora mismo el capítulo de renovaciones? No. Sigue abierto. Sí sigue abierto entonces y ahora mismo hay negociaciones con algunos no hasta que no terminase la competición no íbamos a estar enredando con otras cosas y distrayendo a los futbolistas de lo verdaderamente importante uh -huh. tú has dicho que yo voy a mi aire y es verdad me bola pero yo digo que un entrado no se vaya agua azotejado que algo no. tendrá algo si estoy... habrá, ¿no? A Cuando acabo. lo los pone, ¿no? Entiendo. No, pero sí, pero. Tú me has dado esa... una serie de circunstancias. Sí. Pero eh, la, la temporada ha sido larga, ha habido elecciones, ha habido eh, posibilidades. Ha media, media temporada. ¿Eh? Ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. Bueno, sí, pero me refiero que al final el entrenador no se va a tirar piedra a su tejado. El entrenador toma las decisiones que considera mejores para el equipo. Lo, tendrá. lo cual no quiere decir que siempre acierte. Al igual que yo puedo tomar decisiones de traer un jugador. Pensando que es el mejor para el equipo y equivocarme, también me puedo equivocar. Al igual que tú puedes hacer una valoración de y te puedes equivocar. Pues eso está, eso a eso a lo que, a eso exacto. Si es que somos personas y las personas cometemos errores, acertamos y nos equivocamos. Lo que no hay no hay lugar a duda es en la intencionalidad de hacer las cosas bien. Y yo al entrenador no le puedo poner ningún pero porque ha hecho un trabajo fantástico ha aceptado, ha, ha trabajado bajo unas condiciones muy difíciles hemos hecho una pretemporada que la hemos hecho totalmente, entera prácticamente en la milla, desde aquí le, le doy una vez más las gracias a Evaristo por, por, por cómo nos ha tratado durante durante toda la, toda la temporada Con, en una planificación en la cual hemos empezado tarde aunque algunos digan que si ya estaba lloviendo partidos, eso es falso yo no he visto ningún partido para el recreativo yo he ido a ver fútbol porque es mi trabajo mi trabajo consiste en ver partidos y demás. Yo no he ido encargado ni he ido con el recreativo a ver ningún partido, entre otras cosas porque no tenía ningún vínculo con el club ni sabía si lo iba a tener. Hay unas circunstancias personales en mi familia que hacen que yo en un momento determinado decida quedarme en Huelva. Y me quedo en Huelva por esa razón y no pensaba trabajar este año. Pero se dan una serie de circunstancias, hablo con Jesús y se abre esa posibilidad. Y empezamos a trabajar y desde entonces, pero muy tarde, empezamos con un proyecto... ...complicado, con 17 jugadores con contrato en vigor... ...muchos de ellos, bajo mi criterio... ...que luego, bueno, el recorrido de, de los que han salido... Pues, ...pues está ahí, ¿no?... ...pues nos decía que necesitábamos mejorar el plantel... ...también la gente piensa que bueno... ...que nos hemos quedado con todo lo que no... ...nosotros nos hubiese gustado hacer una remodelación más profunda... ...porque el del juego, el equipo... La, el, ...el patrón de juego que tenía el año pasado... ...es diametralmente opuesto al que hemos intentado empezar a hacer este año... Ha habido partidos en los cuales creo que el equipo ha jugado muy bien. Muy bien, nos faltaban mimbres y sí. nos faltaban elementos, por supuesto, claro que sí, nos faltaba seguramente un recambio para, para el mediocampo, nos faltaba seguramente eh, cuando salieron, porque en principio teníamos cuatro delanteros, salieron dos, nos quedamos con dos, pero uno con Pablo que estaba lesionado, pues seguramente nos hubiese venido bien otro punta más, pues sí, claro que nos hubiese venido bien otro punta más, y a lo mejor algún extremo también nos hubiese venido bien, seguramente también nos hubiese venido bien. Pero disponemos de los recursos que disponemos y trabajamos con las condiciones en las que trabajamos. ¿alguna pregunta para Oscar? Ah, no, eh, bueno, con estos recursos sí. no vos. Yo creo que podríamos haber llegado más lejos, eso, esa es la sensación que tengo, sí. pero eso lo voy a dejar ahí a un lado. No, pero tú también lo tendrás, eh, esa sensación. No, pero escúchame, pero yo lo que no entiendo, lo que no entiendo es dejar las cosas, yo me gustaría que expliques el por qué dices que con estos recursos, porque como o, si hombre, más recursos hombre, porque viendo el equipo cómo ha estado durante sí. la primera etapa, hasta sí. que ha llegado el mercado invierno, entiendo sí. que tenía todas las posibilidades. Por qué? Porque son los mismos jugadores y la habían hecho bien. Pero bueno, la temporada es muy larga. A pesar de que la temporada es, es larga. Es que es larga que, y aguantar la yo temporada creo, muy que larga. Yo creo con que, los él No lo quiero decir interiormente pensar igual que esta era la temporada. No. De haber entrado en los playoffs. No, mira, eh, de verdad eh, es que mm, tratar de empeñarnos en que las cosas sean de una manera determinada no se puede. Eh, mm, la plantilla que hemos tenido es la que hemos podido tener podíamos haber firmado algún jugador mejor que no, otro ahí, claro que ya eso en, entramos en la subjetividad no, ahí, no, ahí no ahí no voy a entrar yo voy a estar pero es que pero contando que, no, con lo que, hemos visto. que a nosotros mmm, el presupuesto no nos daba para más el, este club este año eh, yo no tengo los números pues eso los tiene Begoña pero le puede le podéis preguntar cuánto ha pagado el recreativo de deudas que hemos ido encontrando a lo largo del año de diferentes cuestiones ha habido un montón de situaciones que han hecho que el, que el club, pues, bueno, ha tenido que afrontar pagos verdaderamente importantes. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que a lo mejor no hubiese venido bien un medio centro más, sí, no hubiese sí. venido bien un delantero, no hubiese venido bien un banda rápido, no hubiesen venido... no podíamos. No por, por, qué, ¿Por qué dejamos entrever que sí podíamos cuando cuando seremos se, se, nosotros los principales interesados en tener aquí los mejores jugadores ya me gustaría a mí llamar a Messi y que viniera corriendo para acá pero cuando lo que tenemos es lo para lo que nos da y tratamos y creo que con lo que no, con lo que teníamos creo que hemos hecho encajes de bolillo como quien dice no, no la, factura, la factura la factura los se cajones y cuando se levantan las alfombras se encuentran sí. una, una cosa que no se esperaba que son situaciones que habéis encontrado. Hay una pregunta que te la quiero hacer porque yo realmente no sé por dónde van las cosas. Esta temporada se han despedido a varios jugadores que no se han llegado a acuerdo. Ese dinero que habrá que pagarlo, yo supongo que es mi pregunta, ¿a final de temporada hay que pagarle a esa gente para poderse inscribir o eso irá a juicio? No, eso está judicializado. Pero no tienen la obligación de tener que pagar a final de temporada. Ya lo dirá un juez. Es que, es que eso me digo, porque es que si no ya estamos robando presupuesto, porque si hay que pagarles. Pero no, no estamos robando presupuesto. Hombre, si tú Luis. le tienes que pagar a esos jugadores, pues, ...el dinero que te va a hacer falta para, pues, para la plantilla ¿no? de la eh, próxima temporada. Como las deudas que hemos tenido que pagar, como, como otras cosas que ha habido que pagar. José Luis, ahí, eh, Félix. Eh, eh. eh, eh, los clubes de fútbol no son solo el equipo. O sea, hay muchas cosas claro, alrededor... Por eso, por eso. En, en, en las cuales se llevan muchísimo dinero. Por eso te digo que nosotros, el Recreativo... Por más que nos pese, eh, la situación que tenemos desde hace ya muchos años no es la mejor. Y lo que estamos es trabajando para, para, para volver por esa senda y tratar de hacer otra vez un recreativo grande. Pero que nosotros con el escudo y con la camiseta no ganamos. Que hay equipos como el Ceuta, que nos ha pasado la clasificación y demás, que tiene futbolistas que cobran tres veces más que el que más nuestro. Y muchas veces parece como que eso se pasa por alto y, y hacéis poco énfasis en una realidad que es determinante en la planificación, que es el presupuesto. El presupuesto es el que es, es más. Aquí ha venido el presupuesto, el presidente, ha venido la consejera delegada, hasta estado el director deportivo, que ya ha estado con anterioridad. Se ha dicho que el presupuesto nuestro puede ser el 14 el 15, y lo habéis puesto en, en duda. Habéis, sí. habéis dicho, pero, pero vamos a ver, una cosa es que tú pongas en duda, que yo traiga fulanito, menganito, que me parece normal, que el entrenador ponga este, que diga que si es bueno, que si es malo, me parece muy... Pero los datos no se pueden cuestionar. Pero con la opacidad que hay tenemos que pero, pero perdona qué opacidad que lo dicho, pero ¿qué que lo dicho? los presupuestos sabemos los presupuestos los presupuestos salen todos los años Saludrán. salen todos los años feliz ya pero que a priori años. a priori cabe pero, la duda no 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 cabe la duda porque bueno. estás poniendo por mentiroso a quien no habla. no 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 yo no estoy poniendo estoy no. dudando que se, porque estoy Pero dudando, no, 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 no. ¿Y eso cómo no, se, se llama? El no, mentiroso lo está diciendo, no, no, no. ¿Cómo se no? llama eso, dudar? Bueno, si porque pues cuando no lo sabe yo duda. puedo decir que yo tengo en el banco 40 millones de euros, millones de euros y diría, bueno, es pues la verdad y, si, y, y si si tú yo, te lo crees. Y si yo lo dudo, te estoy poniendo por mentiroso. No, 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 no no, que dudo, bueno, no, yo porque yo mira, aquí está el banco. ¿Por qué tengo yo que, que dudar de lo que tú me dices? Es que ¿Y no, ¿Por qué no tengo que yo que pensar que, que el, el Ceuta tiene un presupuesto 20 veces? Por es que eso, lo eh? tiene. ¿Por ya qué? ¿Que, que lo podrá, ¿que lo podrá ¿que tener, pero pero que lo, podrá lo que cobra la que lo, podrá, que lo, podrá, que lo que tendrá, lo que que no lo dudo. no lo dudo, lo dudo, No lo dudo. Ceuta, los cuatro que están arriba. Te no nos enteramos de las cosas. Pero tú y tú ¿Sabes lo, lo entiendes, que cobra ¿no? Rodríguez Ríos? No, no lo entiendo. Porque no entiendo por qué que entiendo, porque, porque hay que. que es una dudar. sociedad anónima y Pero, entonces, bueno, no, Feli, no tiene por qué. Feli, mira, eh, tratar de justificar cosas dejándolas en el aire, creo que no es justo. Aquí estamos trabajando y con la intención de hacer crecer el recreativo. Mira, los que venimos aquí somos todos de Huelva. Habéis puesto entera de juicio que si yo vengo aquí soy un, 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 un como dice tu hermano. Eh, un, ay, ay, impuesto ay, 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 lujo, un impuesto de lujo, que soy un impuesto de lujo, dando a entender que yo cobro aquí un dineral. Que si luego el proyecto ¿Cuánto de cuatro tú? ¿Cuánto años, cobras tú? yo cobro, eh, estoy en el, en el nivel medio-bajo de la plantilla Uah, de salario. Ya nos quedamos igual. Es más, yo gano, más yo gano, no, no, porque está feo, pero ya. ahora te lo diré, ahora te lo voy a decir, para que lo sepas tú. Eh, yo gano, creo que menos que el director deportivo que estaba aquí el año pasado. Entonces, sí, es que lo dice todo ejemplo, ya. ¿no? O, como mucho, lo mismo. No, si has... Segunda, él, vale, vale. Él, él en segunda federación, que ha subido a primera, vale. y yo en primera federación. Claro. Vale. Sueldo muy, muy, muy bajo. Yo sí me creo lo que tú me estás diciendo. Si me, yo no dudo si, si, si estoy de de lo acuerdo que acuerdo estás diciendo. En la categoría y clubes muy, muy poderosos, independientemente no. de. Eh, mmm, eh, te pongo otro ejemplo. Canteras ah, del Madrid, canteras del Madrid, del Atleti, pero a creer que nosotros estamos a la altura del Murcia, del Ceuta, del mira, Córdoba, del Málaga, del Castellón, Oliviza, El, el Ibiza, Murcia está a años luz de nosotros. De está están a años Bisa, luz de Murcia nosotros. El Murcia nos ha quitado tres jugadores, tres futbolistas que están en el Murcia ahora mismo que hemos intentado nosotros firmar. Por uno de ellos, te, te, mira, simplemente la, la contestación que me da la gente, me dice, Oscar, mira, déjalo de verdad. No, ¿Que no vas a llegar? No, no esforcéis. Le dan más del doble de lo que tú me estás pidiendo por media temporada. Era para el mercado este invierno. Es, esa es la realidad con la que tenemos que, que convivir. Aunque haya quien trate de eso, de, de minimizarlo o de restar la importancia, esa es la realidad. Porque si yo te doy a ti 50 euros para que vayas a la plaza para comprar marisco para una mariscada y le doy a Paco, le doy 300 euros, cuando vayáis a, a poner el marisco encima de la mesa y vengas tú con cuatro gambas arroceras... y tres langostinos y venga este con cigala y con langosta y demás, hostia, dirás, joder. Sí, ¿a dónde eh, ir? Claro, es que, es que con 50 euros se puede a, lo que al, se puede... Al, al hilo, de lo, cierto, al hilo pues. de lo que tú comentas y una pregunta que tenía yo en el tintero, eh, de tu experiencia y de los contactos que tú tienes y que también tiene la dirección deportiva, creo que el capítulo de cesiones también puede ser algo muy a tener en cuenta. Más cuando, por ejemplo, las dos sesiones que hemos tenido, independientemente de que al final se tengan que ir porque son chavales en formación, el reggae también puede tirar de ingenio ahí, ¿no? Es decir, por está la cantera del Cádiz, de Las Palmas, del Sevilla, que tú las conoces bien, y otras muchas en las que se puede... Estamos hablando de Real Madrid, Leti Madrid o otras canteras que se puede tirar de ahí y quizás por puede venir tres, cuatro sesiones... Para ser titular, un chaval nosotros, que viene para estar en el banquillo, está claro que no. De hecho, de hecho, tendremos que tirar de, de, de sesiones, de sesiones porque entre otras cosas, eh, económicamente nos es. No vas a poder competir no, cuando vayas a por jugar. No, y aparte nos es inviable. Por ejemplo, un jugador, eh, lo acabas de nombrar de qué sé yo, del Atlético de Madrid, del filial del Atlético de Madrid, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos a Sergio Díez, que ha estado aquí este año con nosotros, nosotros pagamos la mitad del contrato de, de Sergio Díez. La mitad. Y la mitad es, es un precio, un coste medio, medio alto de nuestra plantilla. Como que su ficha medio. completa estaría fuera de órbita. ¿Entiendes? Mm. Eh, estuvo Lieberman aquí, Lieberman pagábamos nosotros una décima parte del contrato mm -hmm. de, de Lieberman. ¿Alguna pregunta para Oscar, que está ahí calladito? Bueno, a ver, ¿alguna reflexión? Pregunta, una, sí, una valoración, ¿no? De, yo que lo veo desde fuera, yo me he llevado dos, dos años sin ver un partido de fútbol. Yo tenía que verlo por la radio. Entonces, yo no hago una valoración agridulce de la temporada, totalmente dulce. Eh, te pones a pensar a principio de temporada, vamos a competir con Málaga, va a estar por encima, Córdoba va a estar por encima, Castellón va a estar por encima, Ibiza va a estar por encima, Murcia va a estar por encima. Los filiales Madrid y Atlético, en teoría, deberían estar por encima. Para Dama, me preguntan a mí. en agosto o septiembre. si vamos a estar ilusionados viendo el penúltimo partido. pendiente de todos los demás partidos. para ascender. o jugar. playoffs de ascenso. Pues por supuesto, lo firmo. Eh, Se te queda ese regusto amargo al final. Pero desde luego, después de estar dos años viendo... ...como hemos hablado al tantas conil. veces... Y Alto Mares, ¿verdad? Incluso en la misma provincia, lo que antes era pretemporada... ...ahora era partido. Partido cara Cartalla, a cara con los puntos sí, Cartalla. contra Cartalla, San Roque del Epe... ...con todo el respeto para, para ellos, ¿no? Pero eso antes eran partidos amistosos de pretemporada... ...que acababa con un recre 9, Cartalla 0. Ahora estamos jugando por puntos. Entonces, pasar a competir con Málaga, Córdoba y demás... ...y ahora ponerte a pensar en playoff... Eh, tenemos que jugar con Barça B, con Nasti, con Deportivo, con cualquiera de esos equipos. ¿Es la temporada del ascenso? Para mí no, para nada. Para nada es la temporada del ascenso. Como dice Oscar, dentro de 3, 4 años puede ser la temporada del ascenso. Pues, ¿por qué no? Pero el fútbol, lamentablemente, es dinero. Cada vez es menos suerte, menos acierto y más dinero. Por desgracia es así. Y si acertamos con... Por poner un ejemplo con Rahim, que me parece que ha dado un rendimiento muy, muy, muy bueno. Si acertamos con 10 futbolistas como Rahim, pues quizás peleemos. Eso es difícil. Pero es lo que hemos dicho: el, el acierto no siempre es del 100%. No, y para optar al ascenso hay que acertar al 100%. Cuando no con tienes 15 dinero. Cuando no tienes dinero. No con 3. Si mm. fichamos a 3 y acertamos, pues sí, podemos acertar el 100% de 3. El 100% de 15, yo lo veo imposible. Y después, pues tenemos el caso de Miquelete o de Bustos, que por ejemplo, quizá los futbolistas hayan dado un rendimiento inferior al que pueden dar. Pero y si el futbolista quiere hacer en 15 minutos lo que debería hacer en tres partidos de 90, a lo mejor es un poco más complicado para ellos. Lo que decía Oscar, el futbolista necesita tiempo, no lo ha tenido y quizá desde aquí, visto desde fuera, diríamos. Eh, porque juega Miguelete con el rendimiento que está dando de la Rosa, o que está dando calle, o que ha podido dar Antonio Domínguez, te este pones la piel del entrenador y, y quizás es complicado, ¿no? Uh -huh. sacar a futbolistas que han dado muy, 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 muy buen rendimiento para darle la oportunidad a los jugadores que han venido en diciembre. Muy bien. Bueno, vamos con oferta, Oscar. Eh, por Raín, es cierto que hay ofertas importantes e interesantes. Sí, ha habido una. Una. una oferta luego sí uh -huh. que ha habido eh, contacto de normalmente el proceso eh, ante un, antes de, un, de una oferta de, bueno, siempre hay tomas de contacto uh -huh. en cuanto a solicitar buscar información de la situación profesional personal del jugador eh, clubes que han venido a verlo han venido muchos clubes a verlos muchos lo que ocurre es que bueno que eh, el problema de esta categoría es que es una categoría que no revaloriza mucho al, al jugador uh -huh. porque es una categoría que aunque el futbolista tenga nivel primera división la categoría en sí no le da ese nivel uh -huh. entiende lo, lo pone uh -huh. lo sitúa a un nivel inferior entonces eh, claro eh, nosotros para vender a Rajín eh, tiene que ser en unas condiciones que nos deje unas cantidades lo suficientemente importantes como para que tenga una repercusión en el club elevada a la hora de que nos permita hacer otra otras cosas si no si no va a ser así no no saldrá y esa es la, la verdadera dificultad en esta en esta categoría el, 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 ¿El, chaval, el chaval está implicado o el chaval tiene el, cantos de sirena que lógicamente si es muy tú, joven y si lo llaman varios segundos dice Rafa, yo me quiero ir si tú estás en el vestuario en Granada el otro día y lo ves no tienes ninguna duda de su implicación llorando totalmente desconsolado por, por por la oportunidad que porque él estaba bueno, yo creo vamos, que le quitaron, yo, gol, le quitaron un gol que fue legal yo creo que, que se percibe ¿no? Que, que, que yo creo que su lenguaje corporal demuestra ese, ese nivel de implicación, ese compromiso que tiene, él está feliz, súper feliz aquí en, sí, en Huelva un ...profesional quiere crecer, ¿no? claro, claro, es lógico ¿no? y nosotros y nosotros no vamos a poner ningún pero pero él, él en todo momento si se tiene que quedar se queda sin sin ningún problema. ¿Se puede? Él ¿Ha tiene paciencia. O hay una, una intención de compra. ¿Y cuál es la cláusula? Porque tú dices, a cualquier precio no, habrá una cláusula, ¿no? Sí, hay una cláusula. Él tiene una cláusula de un millón y medio de euros. Y ha habido ¿Qué? o la sigue habiendo, ¿Hay, esa una oferta? Oferta. hay una oferta. Ha, ha habido una oferta. Existe. Sí, sí. ¿Y entendería, Oscar, el representante, fundamentalmente, o llega una, una oferta que nos convenza, o no podemos dejarte salir? ¿Eso lo entendería el representante? Totalmente. Vale. Okay. Queda claro. O viene una buena oferta o no se vende el rugby. lo Terminamos así. Correcto. ¿Qué más jugadores. Eh, ¿por, del, ¿Por Del Pozo ha llegado algo? No. Nada. No, ya he comentado antes. Sí. Llegar, solo ha llegado una oferta una. Vale. por rajín. Interés de clubes que nos llega de ¿Qué? manera, la mayoría de las veces, indirecta, porque busca información no directamente sí. en nosotros, sino en el entorno. Pero acá al final, oye, que me ha llamado este de no sé dónde, que están preguntando. Oye, yo creo que al final... Ese tipo de situaciones han dado, que venir aquí, que cuando vemos la, la lista de la solicitud de acreditaciones, vemos los clubes que vienen y tal, y el que conoce, el técnico que viene, pues lo conocemos y hablamos, oye, ¿quién viene a beta? No, este chico me han dicho, oye, es que muy bien, está. Entiendes, y eso, eso ha pasado. ¿Crees que, vas de... a, ¿Crees que vas a poder hacer en la planificación que tenéis en mente este verano va a ser, no sé si la palabra es fácil? O, o vas a tener muchas menos trabas que en el verano pasado, que te encontraste una plantilla, tú lo has comentado, que muchos no, no daban la talla, que no todos pudieron salir, ese problema se ha solucionado este año ya. Es decir, se ha renovado a la gente que se ha querido y a partir de ahí lo complementas con lo que con lo que se pueda en el mercado, pero también con lo que queráis. ¿Va a haber menos trabas este año? Bueno, menos trabas. Eh, la planificación, como tú bien dices, eh, lo que tenemos ya lo queremos no lo no, que queréis está atado lo que tenemos ya es algo que queremos tener porque son decisiones que hemos tomado nosotros no entonces eso sí, es pero algo, no sobra mucho como el verano pasado no 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 sobra, no no, sobra tanto no bueno porque que, acaban contratos que, o... exacto este año nosotros en la planificación cuando cuando acometíamos los contratos de los futbolistas pues la mayoría de ellos tenían contrato por una temporada y, por, por ascenso, habían renovado y, por ascenso y luego algunos tenían por objetivos por, por minutos, por, por ascenso y luego algunos que otros que, que tenían algún año más como, como Rajín, como, como Luis Alcalde pues bueno, pues eran apuestas que las que entendíamos que, que, que iban a tener más recorrido creo que se ha cumplido en, en todos los, los pronósticos lo que, lo que pensábamos hemos ampliado renovaciones antes de que terminasen aún teniendo contrato en vigor porque queríamos fidelizar los jugadores y, y queríamos que formasen, que fuesen parte importante del proyecto de crecimiento. Y ahora lo que nos toca es terminar de acometer alguna que otra renovación más que tenemos pendiente de, de acometer. y trabajar para, para mejorar el plantel en la medida de lo que el presupuesto nos permita. Vamos a resumir. Te, claro, no lo vas a saber tú. En los jugadores que tenemos ahora mismo renovados. Eh, recuérdame. Bueno, Rubén Galvez, Rubén Serrano, Raín, Josiel. No, yo no. no, Josiel nada, ¿no? De momento. Luis Alcalde, calle Quintana, ¿quién me queda? Antonio, Solo... Antonio sí. ¿Quién sí. me queda por aquí? Centurión. Ya, vale, y el portero. No queda ninguno más, ¿no? Ahora mismo son los, los que tres. con los que cuenta la plantilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora mismo. Renovados. ¿Quedan algunos por ahí? Muy bien. ¿Trapero cómo está? ¿Termina contrato? No, trapero sí. acaba contrato. No de, queda nada. del pozo está Sí, del pozo, del pozo? falta, del sí, pozo del pozo. Sí, David, vale. Bueno, pues son los jugadores que tienen ocho, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno dos, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, y Paolo, que ya ha dicho Oscar que se queda. 9, bueno, pues 9 hasta casi 7. ¿Más alguna gusta, renovación? ¿Más alguna renovación si renueva alguno de los que? Puede haber alguna, va a haber algo seguramente, alguna renovación más. Uh -huh, seguramente vale. puede que haya también alguna incorporación más de abajo. ...a lo mejor no con, con dorsal del primer equipo... ...pero sí en dinámica total y absoluta. Y, y aparte de los, que, de, de los que están ahora mismo en esa lista... ...aparte de Raín, que lógicamente va a tener oferta... ...¿crees que se puede desmantelar con alguno... ...o te pueden tocar alguno más? Tienen sus cláusulas... vale ...aquí lo que no interese... ...si no llegan ofertas que interesen... ...no, no hay mucho que hablar... ...nosotros somos el Recreativo... No somos, ...somos un club importante, un club profesional... ...que tiene unas aspiraciones... Y nosotros no podemos regalar a nuestros jugadores. Pero Perfecto. si llega una oferta, como tú has dicho, fuera eso, del mercado... Eso ya no es regalarlo. Es, eso ya no es discutible, ¿no? <laughs> eso ya no es regalarlo. Eso, eh, eso es bien, venderlo bien. Óscar Rosantorio de la Rosa, posibilidad cero de continuar. Bueno, eh, posibilidad cero no, desconocido. Uh -huh. eh, él, como todo el jugador cedido, tiene que volver a, uh -huh. a su club y allí pues le comunicarán lo que lo que piensa. Nosotros estábamos todos empujando para que el Cádiz no, no bajase. Ya, claro. Pero el descenso del Cádiz pues hace peligrar un poco esa, esa esa vuelta. De todos modos es uno de los jugadores que en este mercado de invierno tuvimos ofertas por él y que no dejamos salir porque entre otras cosas tampoco teníamos la potestad para dejarlo salir. Pero había ya una oferta de un equipo de superior categoría que quería contar con él, pero de la mano de, con el Cádiz pues se rechazó. Vale, perfecto. Eh, más cuestiones. De la cantera, aparte de Paola, a ti particularmente, ¿a quién ves? Como para poder jugar partidos Mira, no, no quiero, en primera red. No quiero hacer de menos a nadie, porque uh -huh. cuando nombras a alguno, pues te deja siempre muchísimo ahí. No, Pero bueno, sí voy a hacer una mención de un futbolista que creo que que por su juventud y su potencial y, y su entorno bien, bien asentado y con la cabeza en los pies eh, en su sitio, eh, yo creo que vamos a tener muchas alegrías con eh, que ya este año, si no hay ninguna novedad, va a estar como parte de la primera plantilla de Pleno Derecho, aunque mantenga dorsal del, del juvenil, va a ser Da Vinci. Ya estuvo en convocatoria. Sí. Sí, has hablado de, de, de juventud, ¿vas a apostar por la juventud o por ya, la veteranía? En este caso, Dieci, en este caso, años. en este caso, pero a la hora del fichaje, ¿ese es lo vas a subir? Bueno, eh, esto es fútbol profesional, Félix, aquí tiene sí. que tener cabida todo, a mí me da igual que el jugador tenga 38 como que tenga 18, si es rentable, si consideramos que nos va a aportar, si creemos que nos suma, si creemos que, que, va, que puede ser importante para, para el crecimiento, eh, eh, tanto en el campo como dentro del vestuario, etcétera, etcétera, Vamos a tirar para adelante, sin duda. Bueno, ¿qué? ¿alguna pregunta o reflexión? Hay algunos futbolistas, creo yo, veteranos, que quizá también pueden hacer crecer a esos, a esos futbolistas jóvenes. Correcto. ¿no? Rubén ha dado un rendimiento. Ha muy, sido el mejor muy, muy de muy la temporada, bueno. para mi opinión particular, el mejor, Rubén. Quizás si le preguntas a Rubén, eh, te puede decir: pues, mi crecimiento ha sido gracias a tener a Galvez durante. 10, 15, no sé cuántos 20 partidos al lado, ¿no? Recuerdo cuando mm, Era, Piqué dijo. Claro, ah, sí. Mm. Ah, perdón, ¿no? Como ha hablado de veterano. Sí, sí, sí me refiero sí. A, a, bueno, a Rubén Serrano. Pues quizás si, si no tiene a Galvez al lado, pues no hace la temporada. Y siempre, siempre recuerdo la anécdota que contaba Piqué de si no es por Puyol, no soy de los mejores centrales del mundo. Y quizás, pues el rendimiento de Rubén Serrano viene dado a, a eso, ¿no? A los a los eh, a tener al lado a centrales eh, veteranos. Y por supuesto, con, con futbolistas así, sí que creo que es necesario, sin duda alguna, también apostar por algún, por algún futbolista veterano. Bueno, Esto... a mí, les decía, a mí no me gustan los dos centrales veteranos de del Rey, que para nada el rendimiento no me han convencido, pero respetable en todo caso, ¿no? Lo que dice, Oscar. No han jugado. No han jugado, claro. Ha jugado muy poco. No han jugado. Han llegado demasiado tarde. Yo creo que. Porque al final sí estaban demostrando yo, que tenían. Que, 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 han llegado de demasiado tarde. Bueno, son circunstancias. Volvemos a repetir, es lo mismo que estábamos hablando con anterioridad. Al final, el entrenador es el que elige. Eh, con Rubén Serrano y con, y con Alberto, pues, oye, la cosa se iba sacando. Coincidió con el mejor momento. El con equipo, el mejor momento digo... del equipo. Eh, y luego, bueno, pues es verdad que cuando han tenido un poco de continuidad, creo que se ha visto la, la aportación que podían haber hecho, ¿no? Con, con, teniendo más minutos, pero, pero vuelvo a repetir, el técnico ha gestionado la plantilla como ha considerado mejor y ha conseguido una sexta plaza que ha sido fantástica y estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comenta, ¿no? Eh, los jugadores veteranos que hemos tenido este año creo que han sido importantísimos porque... Tanto si juegan como si no, y puedo poner el ejemplo de Pablo Caballero, han tenido una actitud y un comportamiento en el vestuario fantástico. El grupo ha sido de los mejores grupos profesionales que yo haya visto a lo largo de mi carrera, en cuanto a, a actitud, a comportamiento, a esa chispa en el vestuario, esa alegría, esa unidad entre todos. El veterano ayudando desde el banquillo, saliendo a corregir al compañero que está jugando en su puesto y, y dándole ánimo. Una cosa que verdaderamente es uno de los pilares sobre los que normalmente se cimentan la, las buenas temporadas, y, y en este sentido creo que hemos tenido muchísima suerte. ¿Qué bueno. te ha parecido la categoría Oscar? Porque también la desconocía sí, en gran parte. Eh, mira, Tú venías eh, de segunda y primera. Te, que te, ¿Cómo ves la primera red actualmente? Pues la veo una categoría bastante competitiva, mucho mejor que la, segunda, de la segu segunda B anterior. La segunda B en la que yo jugué de hace muchos años, mucho mejor, un nivel mucho más alto. El fútbol mucho más profesionalizado dentro de lo que es, pero es verdad que hay esa, esos desajustes ¿no? entre un Málaga, un Córdoba, un Murcia y un Intercity, un Arcollano y un... Y hay un tres, sal, cuatro y un equipos que se, que se salen de, de la categoría. Exacto, hay equipos que son profesionales, que están a otro nivel, que, que, que están en, la, en las puertas del, del fútbol profesional, que más pronto que tarde van a ir abandonando esta categoría, alguno que otro también caerá aquí. Pero es ley de fútbol. Eh, yo recuerdo de aquella época eh, el grupo nuestro de segunda división B, pues jugaba, jugaba el, el Badajoz, el Mérida, el Cacereño, el Recreativo, Sevilla B, Betis B, Jerez, Córdoba, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Las Palmas. Era un grupo fortísimo y sin embargo, bueno, eh, yo veo esto más nivel de preparación. Veo que los jugadores están a un nivel mejor, veo que los cuerpos... Bueno, también es un poco la evolución del fútbol. El fútbol está creciendo, está mejorando en muchísimos aspectos, eh, todo lo que rodea a un equipo profesional. ...el otro día vino el Ibiza, eh, ...se empiezan a bajar de, del autobús... Y, y, ...y se bajan más vestidos... ...es como cuando estaba en el Sevilla... ...que íbamos más de alrededor que futbolistas... ...pues eh, algo así parecido ¿no?... ...entonces te das cuenta de que... ...del nivel de profesionalidad que hay ya... ...en, en el mundo del fútbol ¿no?... ...nosotros pues, todavía estamos creciendo hacia, hacia ahí ¿no? Y si asciende por ejemplo... ...habrá que ver luego la categoría... ...pero si asciende Córdoba o Málaga... ...que tiene muchas opciones... ...Castellón ya está arriba... Yo a no, no creo que hacienda, no, no lo veo para ascender, pero ha bajado el Alcorcón. ¿Qué crees que nos podemos encontrar el año que viene? Porque uno por otro. Es que el Alcorcón uh, va a estar para bueno subir. el año este año han hecho un reparto de los dos grupos en función de cómo el otro año creo que oeste, era Así un poco. A oeste, este, este. Ahora norte y sur. No sé cómo van a hacer el reparto. A nosotros nos metieron eh, a, al Atlético de Madrid y, a, y al Real Madrid porque no querían que todos los filiales estuviesen en, eh, en, el, el, mismo, en el mismo grupo y, y sin embargo el otro grupo estaba el rayo más a la onda y estaba el Fuenlabrada, cosa que ha beneficiado mucho porque no es el mismo nivel unos equipos que otros, a nosotros nos ha dificultado más. No lo sé, la verdad es que para el año que viene no sé con lo que nos podemos encontrar. Nosotros ten ya, ya tenemos la experiencia de, de este año todos. Tenemos que tratar de, de, de darle una vuelta a esto, de tratar de mejorarlo para, para bueno, para tener más opciones y tener un poquito más de ilusión desde el principio. ¿Algo ya no intercity salen o no salen? Uf. Yo tengo mis dudas. El Intercity no sé lo que puede pasar, pues si tiene una deuda importante y si el inversor que tiene ha se dicho, va, se va pues no más, pues eh, se acabó. No más. Y más con el ascenso del Hércules. Sí, el Hércules está ante... no, y bueno, es lo y Alcoyano en este grupo, más difícil todavía. ¿Eh? Y al Collano más difícil. Y al Collano, bueno, yo creo que al Collano puede ser un pulso. Igual en el último momento eh, echan para atrás. De momento no lo sé lo que pasará ahí. Sí, pero ya están tocados de por sí antes sí, de salir. Están fastidiados porque bueno, la situación allí no es no es fácil. Ha hablado de los veteranos, defensores de veteranos que no han tenido esa oportunidad de demostrar su valía, pero el que sí la ha hecho es trapero. ¿Cómo es que ese jugador? Que a lo mejor es de esos que piensa renovar eh, próximamente. ¿Cómo es que no habéis contado con él? Porque ha, para mí ha sido una magnífica campaña la que ha hecho. Ha hecho un buen año. Ha trabajado bien, es eh, eh, un futbolista muy aplicado, muy disciplinado. Y que, bueno, que a nosotros nos ha dado un muy buen rendimiento. Pero nosotros más allá de eso hacemos valoraciones globales con todo entonces ponemos todos los aspectos sobre la mesa y tomamos decisiones como contra pero como con cualquier otro puede, ¿Qué bien, la de, lista? ¿Puede eh, estar en esa eh, lista de posible? todos pueden estar porque todos. todos están en la lista yo creo que lo que ni duda de, cuando mejor ha funcionado la de defensa del Recre, ha sido contra pero y rubén y rubén serrano creo que ahí no hay duda ninguna salvo los partidos grandes paco no, los partidos grandes lo que, lo que lo que ha funcionado ha sido el equipo en determinados momentos Y los futbolistas que han estado en el campo En los momentos mejores del equipo Pues se han beneficiado De ese buen rendimiento colectivo Pero se juega los mismos casi siempre Me hace el once de memoria defensivamente, okay. al, Casi al eh, mayoritariamente equipo, ¿no? Es un equipo pero defensivamente primera vuelta el once era, siempre claro. teníamos el 11 aquí en la cabeza de todo el mundo Yo, ya, Después ha habido cambio al final nosotros claro. hacemos valoraciones eh, más profundas que la que podéis hacer vosotros no por nada sino porque es nuestro trabajo y, y, y valoramos y vemos muchas cosas y, y tomamos la decisión en base a muchos criterios y a muchas muchas cuestiones que ponemos sobre la mesa de lo que se aporta a un jugador de lo que mm -hmm. tiene de lo que no tiene de lo que te da otro y en base a todo eso junto con el cuerpo técnico tomamos las decisiones ¿Luis Alcalde tanto ha dado para esta renovación? Luis Alcalde, yo creo que cuando lo firmamos fue ¿Sí? el mejor jugador de segunda ¿Sí? de la universidad. Pero en esta categoría. Luis Alcalde, hemos tenido una propuesta de un club importante por él y, y, y aquí está con nosotros. Sí, no yo sé lo, ver, lo que tú dices dice que se vende todo, por pues una oferta sí, importante, ya me Depende de la cuantía. Es ¿Qué dice importante? No sé, yo. No sé, ¿qué? Importante. Bueno, pues yo, yo personalmente, claro, no, pero yo La oferta yo, yo, de un, yo, club yo... un club importante. Ah, ¿no? ¿De un club. Ah, ya me entendido, no, una, una oferta, oferta importante. No, no, perdón, perdón. No. Una oferta de un club banda. importante. Ya, ya, ya. Un club bueno, importante y. Sí, lo que tú quiere, lo que quiere decir lo que yo digo, que el Luis Alcalde de principio de temporada no ha sido Luis Alcalde de final de temporada. Sí, pero, el nivel de la primera vuelta fue mucho mejor que el de la segunda. Sí, sí, pero, pero, pero. Mm, eh, esas cosas pasan. Ya, a los futbolistas claro, tienen, tienen, tienen esos altibajos uh -huh. eh, y muchas veces eh, esas situaciones vienen precedidas de, de cuestiones que seguramente ¿No, conozcamos? no conocéis. Perfecto, claro. Por eso yo me limito a decir lo que digo, que la primera vuelta fue fantástica de Luis Alcalde, la segunda no tan fantástica. Por circunstancias que no se A Luis hay que estarle agradecido uh -huh. por todo lo que ha hecho este año. Uh -huh. Vale. Entonces o sea, no lo vamos a tampoco. Pero sí, si el chaval tiene algún problema y tal, eh, pues lógicamente se nota en el campo. Bueno, trofeo colombino de fútbol. Oscar, ¿qué te dice Jesús? Que lo que te vayas buscando equipos para me, digo... me está volviendo loco para que, <laughs> eh, para que... <laughs> para que busque equipos para, para jugar y demás, pero bueno, en eso estamos. Tenemos estamos... colombino en colombina, como antiguamente, Pero ¿verdad? se puede decir, Oscar... Eh... ¿Tenemos Colo... Oscar jugó o... unos cuantos colombinos en colombina. Se puede decir, el, director, ganado, eh? el, el, el director deportivo confirma que sí habrá trofeo colombino. No, yo no, no puedo tampoco. confirmar eso porque no tenemos nada cerrado. Mm. ¿Cómo voy a decir eso? Vale. No vaya a ser, pues, estamos trabajando. Mm. Estamos trabajando para, para que haya un torneo colombino en condiciones eh, adecuadas a la categoría del recreativo de Huelva y, y del propio torneo. Pero, pero bueno, estamos en ese proceso todavía. No, no es fácil para traer a un equipo no, entiendo, de ya. tal, al final. No sé, se va a quedar un poquito descafeinado, ¿no? Entonces, si podemos traer un equipo que tenga cierto renombre, que tenga cierto prestigio, que tenga alguna singularidad que, que lo haga importante o que lo haga llamativo, pues mucho mejor, ¿no? Pero en su fecha, Oscar, ¿valoráis en agosto o no? Mira, no o somos... para traer a un equipo más grande es imposible agosto. Con las pretemporadas es muy complicado, ¿no? Sí, pero bueno, hay una cosa o que... a lo mejor que... no tiene por qué ser un primera. Yeah. Vamos a ver lo que, lo que da de sí. Sí que es verdad que que en plena pretemporada eh, es complicado para que un club se desplace aquí a jugar, pero es más fácil que pueda venir aquí un club que esté por aquí cerca. Que esté, que esté haciendo pretemporada, claro. Entonces, bueno, eh, aquí tenemos Marbella Football Center, que es un centro de alto rendimiento deportivo donde van grandes clubes europeos a, a hacer pretemporada. A Faro también, Han ¿no? abierto en, en, en el Algarve otra la misma empresa de Andrés, abierto también ahí otra. ...otros canchas y demás... ...donde también van equipos importantes... ...entonces bueno, estamos viendo Mira, y a, estamos valorando... se voy a poner la línea... ...el Sevilla este año la va a hacer en Carmona... ...en <laughs> la pretemporada no van a salir... ...yo para hablar con el Sevilla no... ...no tengo problema... ...por eso te digo que este como, año no va a hacer en pretemporada... ...como fuera, entenderás, pero bueno, el Sevilla... ...la carretera de Carmona... <laughs> ...bueno, el primer año que, que llegué yo la hicimos ahí en Rota... ...y ganamos la Europa League, la primera... De las ¿Qué, tres que ¿Qué tal era? tu relación con Del Nido Junior? Muy el bien, hijo, muy buena. Sí, es muy buen chico. Mm. Eh, Oye, ¿qué te pareció allí ayer el escándalo en el, en el Sánchez Pizjuán? Vaya bronca que le metieron eh, a la directiva, ¿no? Todo el partido. No lo he visto, pero he visto un poquito luego en, en, en el móvil y la verdad es que tremendo. Bueno, ten en cuenta que se lleva todo un año allí un rum rum muy muy grande, muy grande, en torno del equipo, de muchas cosas que, que han pasado. Eh, el Sevilla es un club muy singular, con una propiedad muy repartida. en la cual hay un sí, capital eh, principal que es del nido Benavente, que, que está en solitario, digamos, y luego hay otra serie de, de paquetes accionariales importantes, la ¿no? familia Los Carrión, todos estos que unidos pues tienen más y, y ahí hay ese, ese conflicto que ha estado siempre. Yo llegué allí en el 2013, me fui en el 2018 y cuando llegué existía el lío y cuando me marché allí allí seguía y, y hoy en 2024 sigue jo. porque allí hay un es el problema que veo yo principal? Sevilla es, es complicado y es muy un... repartido el accionariado eso perjudica muchísimo perjudica y porque pone... además no hay no hay una línea asentada porque porque bueno eh, siempre ha habido el rumrum por detrás no de, de la vuelta del nido padre no También. Sí, de, que, de que está ahí. ahí pendiente porque bueno él tiene el, el accionista mayoritario y sin embargo pues no tiene el poder que él considera y y luego pues bueno cuando las cosas van mal pues 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 todo es más, más cuestionable y más criticable y yo lo que espero es que se estabilice, que se centre. Porque el Sevilla es un gran club y no es bueno, creo que tampoco que, que, que pasen una situación de, de esta tan tan difícil. Bueno y además siempre se acentúa esto, pues bueno, si luego al, al de enfrente pues le va claro. le va un poquito mejor, pues todavía eso hace más mella. Sí, pero lo que queda es la historia y las vitrinas, lo importante al final, lo que se valora. Sí, está claro. Sí. Las sí. vitrinas llenas el y Sevilla. otras vacías eso es en eso claro evidentemente tiene ventajas pero es verdad que lo que comentábamos antes fuera de micrófono que muchas veces el ir a un nivel de exigencia tan alto de manera continuada siempre eh, cuando tú tienes margen de crecimiento pues está fantástico no si tú coges el Sevilla cuando llega cuando llega Monchi eh, con el equipo en segunda división y, y bueno ahí hay mucho potencial para crecer entonces tú puedes ahí poner un nivel de exigencia muy alto porque tienes mucho margen de crecimiento, pero cuando tú llegas casi a tu tope de crecimiento y lo que tienes por encima ya no lo vas a alcanzar. Pues entonces, si tú sigues manteniendo un nivel de exigencia de llegar por encima de, de esos que tienes delante, pues ya está, ya te estás poniendo en una tesitura de claro. no conseguirlo, claro. porque porque la exigencia ya es, es, va por encima de tu capacidad. Pues claro. cuando los sevillistas se tienen que mentalizar que no pueden superar ni al Atlético de Madrid ni al Real Madrid ni al Barcelona, o sea, eso están en otro escalón inalcanzable. Sí, y cuando los sevillistas se mentalicen de eso, pues posiblemente te le pongo, vaya las cosas. Te mejor. pongo un ejemplo de que, que vivimos allí en a, en aquella época. Eh, allí el objetivo era tratar de coger al Atlético de Madrid. Y te pongo el ejemplo de en, en, en la misma temporada. ¿eh? Digo, mira, los dos últimos jugadores que, que han salido del, del Sevilla fueron Vitolo, que lo compró, pagó la cláusula del Atlético de Madrid, y, y Gameiro, que, compró, que pagó la cláusula del Atlético de Madrid. Y los dos últimos fichajes que había hecho el Sevilla eran Crane Viter, que era cedido uh -huh. del Atlético de Madrid, y Vieto, que era otro cedido del Atlético de Madrid. Oh, ya con eso y ya... yo digo, bueno, pues esa es la, la, la situación real, uh -huh. la realidad. Claro. Tú, claro. los mejores tuyos, tú, al que tú quieres coger, te los quita claro. y te dan los que a ellos les sobran. Claro, ahí está con eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿con esa esa, ese es el nivel de cada uno. ¿Qué ocurre? Pues ahí están esos 100 o 200 millones que comentábamos antes de diferencia. Uh -huh. ¿Entiendes? Bueno, Rafa, alguna cosita más, el lunes... vamos a tener a Jesús a su el lunes, sí, el lunes que viene, sí. Tendremos eso. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Perfecto. Nos aclara muchas cosas, Oscar. Claro, y que quede claro, que el Recreativo de vuelo a la, a la, para las personas, ver, oh, el año que viene habrá que quedar primero. El Recreativo no, no le va a pagar 12.000 euros al mes la temporada que viene a un futbolista. O sea, que eso que quede claro. Que esto es lo que se ha pagado, ¿eh? Es que el Recreativo, el ayuntamiento, pagaba 12.000 euros al mes a un jugador. Me parece una barbaridad. Acabamos descendiendo a Quinta División. No sé si sabéis a quién me refiero. Eso no voy a nombrar que... al futbolista. Aquí, aquí, aquí. Aquí hace tres temporadas. Vale, 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 hace tres cuatro temporadas. No, no. 120.000 euros al año. Acabamos descendiendo a quinta división. No sabéis a quién me refiero. ¿No? Bueno, me puedo hacer una idea. ¿Tú tampoco? No, no sé. ¿Delantero? Delantero. Ya, ese quiere. Delantero. Acabamos en quinta división. Uruguense. También. Ya, ya está, ¿no? Ya está. Bueno, Blanqui en botella, no digamos el nombre. Después el padre me ve por la calle y me manda un follón y tal, pero la realidad es que si ya han pagado, el chaval pues... se lo habrá merecido, ¿no? no pero, pero quiero dejar claro. Lo que, se, lo que se firma hay que cumplirlo. Quiero dejar claro esto: que el Recre no le va a pagar 12.000 euros al mes a un futbolista, ¿eh? Para las personas que pudieran pensar. Habrá que gastar el año que viene en jugadores de, de mayor nivel. El ayuntamiento no es el ayuntamiento anterior que decía lo que haga falta. No. Eh, hay otras cosas prioritarias ¿no? en un ayuntamiento que debe utilizar el dinero público para cosas más necesarias e importantes, pero nunca. Yo me opongo a que del ayuntamiento salga 12.000 euros al mes para un futbolista, en tercera categoría del fútbol nacional. Feli, ¿alguna cosita más? Nada, yo espero que... Ah, un poco a la contra siempre, porque es que a mí me gusta ya a la contra. que da, de qué? De, 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 de qué? Como bien dice... El año que viene es un año de seguir creciendo, porque ojalá veamos jugar, no digo de ascenso, sino de ver jugar al equipo en los playoffs, que es la ilusión no mía, sino de todos todo los afiliados. Claro, ojalá. Y de ellos. Ojalá. <laughs> y todo depende, insisto, que todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que ha hablado que se puede venir abajo mañana mismo porque Comas dice, mira que ya tengo un comprador que voy a vender el club, el 75% de mis acciones. Entonces todo lo que hemos hablado hoy no sirve absolutamente de nada. Viene Comas con su equipo, con el entrenador, con su presidente, con su director deportivo. Y, y esperando estamos como eso, imagino eso que estaréis esperando demorar o sea, se puede empezar la depende temporada y se puede seguir demorando o él tiene que dar una respuesta antes de septiembre no hay fecha límite se puede seguir demorando no hay fecha límite no? vamos a ver el recurso vamos a ver no, si no, llega depende el recurso de, depende si es aprobado la no, no, la, 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 no. puede no quiere decir que vaya a pasar puede eso puede pasar eso, pero no quiero que puede pasar puede arrancar, cualquier cosa va a permitir que se este arranque sí pero planificar por ejemplo tú tienes que planificar y si tú haces la plantilla y judicialmente hay noticia en septiembre, el que venga se tiene que aguantar con lo que tiene. Pues claro, no, si no, está no, es que no le queda otra. Esto es una empresa que está en pleno no. funcionamiento. Nosotros no podemos parar las máquinas, la maquinaria para ver qué pasa. Esto tiene que seguir funcionando. El equipo tiene que salir a competir eh, la temporada que viene. Tiene que tener una plantilla, tiene que tener un entrenador, tiene que tener, digamos, un escenario, un, un día a día de, de su funcionamiento. Y eso tiene que seguir con normalidad. Pero con nosotros o con otro que venga después también tiene que seguir. Tendrá que tener. Tú, yo no he llegado nunca a un club sin jugadores. Parado. Siempre ha habido jugadores entiende claro, sí, sí. siempre ha habido jugadores, el entrenador, siempre ha habido una estructura, todo eso está siempre. Ahora el que venga, pues dirá, pues me sirve esto y esto no y como todo. Bueno, vamos a ver si cómo reacciona allá y que diga lo que sea y bueno, por pues la verdad no se puede vivir con esta incertidumbre y sobre todo para las personas que están trabajando, ¿no? En la entidad. Bueno, ¿puedes querer alguna cosita más que quieras aportar? Bueno, nada, no, nada más eh, dar las gracias por la invitación y, y deseando de que vuelva a empezar otra vez él. Bendito, maldito. Fútbol. Pues queda tres meses para la competición. Se va rápido. Tres meses que quedan para la competición, pero bueno, ya entramos en la, en la vorágine de los fichajes, de, de las bajas, de las altas. Me, Mediados de julio es pretemporada, ya, sí, ¿no? Del 17, 15, 15 sí. al 20 Por ahí andará. Por ahí andará. Y a finales de julio ya hay pretemporada. Ya hay partido pretemporada. <laughs> bueno, de pretemporada. Bueno, el clásico artillo del EPE de. Triguero, Car este de año Car empezamos en Car triguero. En triguero. No, 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 Se empezó en triguero. <laughs> bueno, no ha ido no mal así. Bueno, lo dicho, Oscar, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Y gracias también a Javi, que se encargó de la asistencia técnica el lunes más.